Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es otra noticia de Pokémon y otro evento de Pokémon que parece que Nintendo no quiere que nos quedemos sin nuestros Pokémon de evento y que nadie se quede sin ellos, por eso, porque es el motivo del 20 aniversario de Pokémon y para que nos acordemos de que ha sido siempre el 20 aniversario. Y bueno, esta vez es que podemos conseguir a Darkrai del evento si todavía no lo hemos hecho. Como ya sabéis, el evento de Pokémon del Pokémon singular Darkrai ya se ha repartido anteriormente para el continente americano mediante las tiendas, códigos inclusivos o incluso las newsletters, ya sabéis, lo vienen siendo las listas de suscripción, cosas de esas que luego te lo van mandando. Sin embargo, como ya he dicho, parece que Pokémon Company International no quiere que nadie se quede sin este Pokémon, ya que desde hoy mismo, es decir, desde la semana pasada, el 5 o 6 de octubre ya se puede poder conseguir, mientras se celebra el décimo aniversario de Pokémon Diamante y Perla en Japón. Ya 10 añazos, para que lo sepáis. Y ha anunciado una nueva oportunidad para poder hacerse con este Pokémon. Para obtener solo este Pokémon, solo debemos ir a la función de regalo misterioso y elegir obtener regalo vía código. Y utilizar el código que estáis viendo ahora mismo, el de Darkrai20, en nuestro juego. De igual que lo pongáis en mayúsculas, en minúsculas, o que dejéis espacios después, porque se pone automáticamente todo en mayúsculas y el resto se pone a ceros. Y el juego lo detecta como que no hemos puesto nada, ¿vale? Así que no tengáis miedo por eso. Hay que tener en cuenta que este es el mismo Darkrai que fue distribuido en ocasiones anteriores, por lo que si ya lo obtuvimos antes, pues ahora mismo no lo vamos a poder obtener. El código puede canjearse en cualquier juego americano de sexta generación, y este código Panamérica expira el 31 de octubre, así que por lo menos no dejéis pasar esta oportunidad. No os podéis quejar, porque muchas veces me decís, va, y siempre están los eventos allí en Europa, en España, o siempre son en Japón, aquí en América no sale nada. No os podéis quejar porque este mes tenéis 4 eventos de Pokémon, tenéis el de Darkrai, el de ahora mismo, con el código, tenéis el de Hoopa, de hace un par de días que os subí también. Tenéis también el de Keldeo de este mes y tenéis el de Volcanion, es decir, tenéis 4 Pokémon de evento solo en un mes. Así que ya estás perdiendo el culo para poder ir a coger esos 4 Pokémon que son de evento y solo podéis conseguirlos en el mes de octubre. Luego nosotros en Europa, lo que sí que tenemos bueno, por ejemplo, el de Hoopa y Darkrai ya los hemos conseguido mediante código y todo, entonces no los podremos conseguir. Pero bueno, el de Keldeo ya sabéis que tenemos del 1 al 24 de octubre, eso es para todos igual. Y luego el de Volcanion, solo en América tendréis la opción del 1 de octubre al 31 de octubre, mientras que nosotros aquí en Europa podremos obtenerlo directamente desde el 1 de octubre, me parece que era o el 4 o el 6, o no, el 1 de octubre no, era una semana más tarde, el 8 o el 10 de octubre hasta el 23 de noviembre podemos conseguirlo. Ya sabéis, siendo una tienda game, pues vamos, luego nos descargamos de la Nintendo Zone y se descarga nuestro Volcanion. Es lo único que os voy a traer con esta noticia, esta mini noticia, aunque no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, para eso, para que al menos sepáis que podéis conseguir también a Darkrai en los juegos americanos, así que aprovechad y nos quedéis sin este Pokémon, que encima ya que es gratis y lo podemos hacer desde casa, en un momento nos descargamos los 3 que necesitáis desde casa y luego vais a un GameStop y directamente os descargáis a Volcanion. Y nada, en menos de una hora, si tenéis al Kingston cerca, tenéis los 4 Pokémon y podéis disfrutar de ellos en vuestros juegos. Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia. Si tenéis alguna cosita más, lo dejáis en los comentarios, como os digo siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, me vemos en los próximos. ¡Hasta luego!